final era la venezolana. No sé si me entendieron. Escogí tres, dif no escogí. Dije que la mejor que contestó todas sus preguntas con mayor elocuencia, más sentido, fue la dominicana. La más linda era la de Curazao. Y al final, entre la que me preguntan a mí que tenía que ganar entre la americana y la venezolana, era 1000% la venezolana. Ya. Eso es lo que yo pienso, ¿entiendes? Esa es mi opinión. Ya. El cabrón de Ostincito me dijo ahorita, digo ahora, no se ha levantado todavía. No se ha levantado. Brother, a mí me entretiene todos los procesos. ¿Entiendes? A mí me entretiene el de levantarme temprano, a sacar los perros. El de levantarme temprano, a enrolar mi cono. Diablo, no tengo lighter, puñeta. Hoy, ¿qué yo voy a hacer hoy? Pues en verdad, aunque yo esté en casa. Tengo una semana, brother, que en verdad no se lo digo a nadie, pero tengo una semana que me levanto todos los días con la presión en el carajo. Solo que trato es que me levanto y trato de hacer cosas hasta del hogar, ¿entiendes? Me pongo a limpiar la marquesina, cabrón. Me pongo a recoger los mojones del perro. Que yo vivo en casi 6 acres. Estos cabrones tienen mucho lugar para cagar. O sea que hay mucho lugar para tú rastrear y encontrar mojoncito. Yo no enrolo, hecho. Yo con mi primo me regaló esta pendeja. Y ahí lo más que hay 900 conos. Para darle con maldad. Mira, aquellos cabrones allí. Saludo a Master que está con nosotros y en Matute en la casa. Ahora sí. Ya. Pandora, Master. Pandora está durmiendo. Pandora duerme con nosotros. Pandora es de adentro de la cama. Ahora sí comenzó el día. Mi cenicerito, papá. Qué duro. A ver, ya le di de comer a los perros. Ahora hay que limpiar todo ese reguero de mierda y el embarre que hicieron en la bañera. Secar todo eso. Dejar todo eso oloroso para cuando se levante la gerencia de esta casa, que quiere ver todo impecable, todo bien limpio, pues entiende, no tengan nada que hablar. Que la gerencia de esta casa. La cabrón, ¿verdad? No, los pe. Yo estoy dentro de mi oficina. Que tengo un reguero cabrón de pendejase. Esto es como. Y que mi oficina, en verdad. Yo no trabajo en oficina. Pero yo tengo un cuarto en mi casa que está bufiado con un montón de regueros que me gustan. Sí, esa es la definición. Tengo un cuarto lleno de regueros que me gustan. Y los acomodo en el piso. Por ahí.
Pero eso es una barra cabrona. Tengo un cuarto lleno de regueros que me gustan. Y es hasta lindo acomodarlos en el piso, ¿entiendes? Como que se ve bufiado, ¿entiendes? Se ven. Este chiquitito, de aquí ubico a todo el mundo. Nosotros estamos en esto. Nosotros estamos en esto. ¿Nosotros qué? Dame un break. ¿Qué tú dices? Mira ese cabrón, que estamos fuertes. ¿Sabes? Yo no tuve ni que preguntarle. ¿Qué es lo que tú dices, cabrón? Estamos fuertes. El hombre rompió la pared y todo. ¿Y qué es lo que dice el máster? Que estamos fuertes, cabrón. Hasta en la pared de la casa. Sólido. Sólido es la palabra. Solid Arca. Por eso es que le pongo Solid Arca. Salgo. And yes, motherfucking sir. Cuando era chamaquito me gustaba ponerme en la fuente. Dije una vez, necesito una fuente bien grande, pero grande. Dios es bueno, Dios es el mejor. Dios no es bueno, Dios es el mejor del mundo. Dios es el mejor del planeta Tierra. Dios es el tipo.